Buenos días. Después de mucho tiempo sin comentar, sin hablar, sin básicamente proyectarme en las redes sociales, excepto por algunas intervenciones cortas de comentarios, compartir información, cosas de ese tipo. Yo había decidido no salir más en las redes, yo había decidido no hablar más. Ustedes lo saben perfectamente, desde el primer momento dije que el objetivo que me llevó a mí a sentarme delante de mi teléfono y proyectar mis problemas no tenía que ver con fama y aplauso. Por tanto, yo no iba a continuar dando palique en vano, porque realmente mi objetivo no era molestar a los demás ni ocupar el espacio para mí. Yo quería que todas las personas de Cuba, todo el que se sintiera afectado por algo, lo dijera, se proyectara a sí mismo, que no necesitara que nadie hablara por él. Yo no tengo que hablar por nadie, ni nadie tiene que hablar por mí. Cada persona debe hablar por sí mismo. Partiendo de ese principio y también motivada por que ha tenido mi familia como resultado de aquella famosa directa que yo hice, manifestándome abiertamente en contra de los problemas que tiene mi país y de los que estoy afectada grandemente, no solo yo, sino mi familia, en especial mis niños. Mi vida cambió. Mi vida cambió completamente. Yo nunca más volví a ser una persona ignorada. Y hay ocasiones en las que deseo ser sencillamente ignorada. Que nadie me conozca en la calle para que nadie me comente de determinadas cosas. Sin embargo, eso también trajo mucha alegría a mi vida, porque he conocido a muchas personas buenas, personas que están pasando muchísimo trabajo y que hoy son muy cercanas a mí, que los considero mi familia. Pero si en algo cambió mi vida, es en la manera en la que yo pienso a día de hoy. La verdad es que mi pensamiento maduró y cambió desde esa directa muchísimo, porque si ese día yo estaba defraudada, hoy es decepcionada, es sencillamente asqueada de los procesos y las cosas que pasan en mi país. En mi país, rectifico, porque piense como piense y le gusta a quien le guste, y si a alguien no le gusta, pues bueno, a recogerse. Este es mi país. Piense como piense, sea comunista o no, este es mi país. Yo soy nacida aquí y estoy orgullosa de ser nacida en Cuba, de estar criada en Cuba y de ser cubana. Yo soy cubana. 100% a todas esas personas que especulan que si estoy aquí, que si estoy allá, que si estoy acullá, no. Estoy en Cuba, con mis tres hijos, en La Habana, aguantando el mismo huracán, los mismos apagones que el resto. Estoy aquí. Sencillamente decidí continuar mi vida de la manera que la estaba haciendo, atendiendo a mi familia, atendiendo sus prioridades, atendiendo sus preocupaciones y dejarle espacio a todos para que puedan compartir sus propios problemas. Y hoy yo tengo un problema, y es un problema grave. Como ustedes saben, el motivo que condujo a mi primera directa fue el tema de las altas tarifas eléctricas que pago como resultado del no servicio de gas que a día de hoy todavía no recibo. Para los que están pensando que me pusieron el gas de la calle, no, no. Afuera de mi casa se trabajaba desde mucho antes en la reparación de salideros de gas con motivo de la explosión del Saratoga, porque realmente esa secundaria que está ahí al frente había reportado por más de un año que tenía un salidero de gas, y fue a partir de la explosión del Saratoga y de todas las denuncias que se hicieron con motivo de salideros en La Habana de gas manufacturado que vinieron y se hicieron los trabajos, y eso por supuesto hizo que yo retomara mi gestión en función de poder garantizar gas para mi familia. Pero incluso después de todo aquel show mediático que generó mi directa, después de haber sido ultrajada, discriminada, asediada, porque si Cuba Debate, que es un sitio oficial del gobierno de este país, dijo que yo era una maquinaria para exacerbar dolor, financiada por ese archienemigo que todos hablamos de él, pero es como un dios, todos lo conocen, pero nadie nunca lo ha visto. Si después de eso digo que no tomaron represalias contra mí, bueno, ya, sería que tendría la cara muy dura. A pesar de eso y haberme reunido en el gobierno del Cerro con la presidenta del gobierno del Cerro, Iliana, que sé que vas a ver esta directa, poco nada has hecho, mi amor. Lo tomo como acuerdo. Porque tres meses más tarde lo habías tomado como acuerdo y nada pasó. Sigo pagando altísimas tarifas de corriente y sigo sin gas. Y en fechas como estas, en las que el país colapsó su sistema eléctrico y yo he tenido intervalos de luz, que los agradezco,
Porque yo sé que hay quien en días no ha visto corriente, como mis suegros que en playa desde el martes están sin luz. A pesar de que te di un voto de confianza para que no dijeran que yo pongo la carreta delante de los bueyes, me demostraste junto con otros tantos que son demagogos. Son demagogos. Hablan y prometen y no cumplen. Y aún así decidí atender lo más importante, que era mi familia. Mi familia que ha estado enferma todos estos meses. Yo estoy enferma. Aquí a mi casa me trajeron el COVID. Y lo digo ahora así, así. Me lo trajeron y les voy a explicar por qué lo digo así. Y toda mi familia se enfermó. Mi mamá, que es cardiópata, por poco se muere ingresada en la terapia de la covadonga. Y lo que me hizo el médico. Mi papá, y por cierto, que en la covadonga un médico se negó a brindarle el medicamento que ella llevaba por tratamiento. A 10 minutos. Y se fue del hospital porque estaba abandonada en el hospital. Estaba abandonada. Me tuvo una noche entera con taquicardia. Mi papá es hipertenso. También nos vimos preocupados con él y su hipertensión y el COVID. Y así mi familia se ha ido enfermando una vez tras otra. ¿Y ahora cómo estás tú? Mis niños se enfermaron y yo con ellos. Yo he perdido una cantidad de libras que no cuento. Pero bueno, en este momento, y atravesando una hepatitis reactiva como resultado de un dengue hemorrágico que me puso en una terapia también, estaba haciendo reposo en mi casa cuando recibí a los compañeros de la luz. Compañeros de la luz que vinieron porque uno de nuestros vecinos, que no está ahí, médicos del CIME además, personas que son internacionalistas y amigos nuestros, porque les tenemos esa consideración, no habían pagado la corriente. Y mi familia, como siempre, aunque con poquito, a compartir. Porque las personas buenas, honradas y honestas y decentes no necesitan ser revolucionarias y solidarias para ser buenas, honradas y decentes. Decidimos pagarle la corriente. Pero para nuestra sorpresa, esos médicos que llevan más de un mes sin vivir en su casa, tenían más de 700 pesos por pagar. Y nosotros lo protestamos, lo reclamamos, porque aunque no era nuestra luz, aunque no era un servicio nuestro, aunque no era nuestro dinero, nosotros no íbamos a permitir que acaballaran de esa manera los médicos. Cuando bajaron a revisar los metros contadores, resulta que los metros contadores estaban mal conectados. Pero resulta también que los médicos tenían esa carga eléctrica, aparentemente, por un equipo de mi casa, por cables que salían de mi casa. ¿Y de casa de Julita? Cuando yo he pedido 3 veces al Centro Integral de Atención al Cliente de la Unión Eléctrica. Ustedes saben que el internet está complicado. Le pido a las personas que no me llamen. No me llamen para que ni me interrumpan lo que estoy diciendo, pensar lo que estoy diciendo y además para que no tumben la directa. Bien, para nuestra sorpresa, nosotros estábamos enganchados de esos médicos. ¿Saben qué les digo? Que lo que quieren es incriminarme, porque eso es un delito. Así. Y en mi casa yo he pedido demasiadas veces que vengan los inspectores a revisar el metro contador y han venido varias para veces. Rectificar las tarifas exorbitantes de corriente que yo pago. Les voy a enseñar el recibo de este mes y lo voy a acercar a la cámara para que vean que no es mentira. Miren el recibo. 6.772, ahí lo pueden leer. ¿En el mes de qué? Déjenme limpiar la cámara. Ahí está, 6.772. Y esto fue septiembre de 2022. Ahí sí. Esto es agosto de 2022. 7.809. Yo pago como si fuera un restaurante. Como si fuera el hotel del nieto de Fidel. Yo pago aquí como si esto fuera un, no sé, yo pago un edificio. Ay. Yo no pago la luz de una vivienda, yo pago un edificio completo. Pero de contrapropiedad. Y nunca he dejado de pagarla. Con mucho esfuerzo, pero no he dejado de pagarla. ¡Ese es el dolor! Entonces, hoy quisieron demostrar que yo, además de esas tarifas exorbitantes de corriente que pago, estaba enganchada a otro vecino robándole su corriente. ¿Y a esa gente? Para incriminarme. Para incriminarme porque no han podido demostrarme nada de lo que han especulado. Para que ahora los revolucionarios, cuando sacan a atacarme, sepan que estoy sentada en la sala de mi casa. Porque nunca he recibido un peso de nadie, de ningún lugar, ni pertenezco a ninguna organización. Y a mí me escribe todo el mundo.
todo el mundo, y me puede seguir escribiendo todo el mundo. Ahí me puede escribir el que sea, porque yo no discrimino. Esa es la verdadera diversidad. Hablar y respetar a las personas con sus libertades de credo, de sexo, de orientación sexual, de religión y de ideología política también. Pueden creer lo que deseen, a mí no me interesa. Yo no le cuestiono a nadie cómo piensa, nadie puede cuestionarme cómo pienso yo. La verdad es que si el día de mi primera directa yo hubiese tenido esta claridad en mis neuronas, yo no sé qué habría pasado. Porque a día de hoy yo siento una decepción tan grande. ¡Un asco! Pero tan grande. Yo no, siento... No, te voy a sacar mi expediente. Yo siento... Los diplomas de vanguardia y de todo lo que tengo yo. ¡Nunca he robado! Yo siento que en este país solo hay cabida para las personas indecentes. Y delincuentes. Porque cuando las personas somos decentes y reclamamos decentemente lo que nos afecta, cuando nos cuestionamos dónde está el dinero... Cuando nos cuestionamos la precariedad de los servicios, cuando nos cuestionamos las medidas administrativas que no están funcionando, cuando perdemos toda posibilidad de creer, entonces las personas somos sancionadas, juzgadas, ultrajadas, humilladas. Yo no sobro en mi país. Yo en mi país no sobro. Para serles sincero, mi país debería estar agradecido de jóvenes como yo. Jóvenes decididos a estudiar, jóvenes que quieren esforzarse, jóvenes que han participado en la producción de este país. Porque lo que yo estudié, no lo estudié para enriquecer a mi familia solamente, pero que mi familia viva bien tiene que ser mi prioridad. Eso tiene que ser mi prioridad. De eso es de lo único que debería hablar el Código de las Familias. De cómo yo protejo a mis niños, de qué valores humanos les enseño y de cómo me sacrifico para que ellos puedan tener algo. Entonces yo, que por años trabajando en el sector del turismo, produje millones de dólares para este país, conseguí millones de dólares para este país, hay momentos en los que siento que sobra en mi país, porque hay dos o tres beneficiados del sistema, porque no es lo mismo vivir del sistema que vivir con él. Y yo todos los días vivo con este sistema. Pero entonces dos o tres beneficiados, que de verdad deberían llamarse financiados, porque esos periodistas que se prestan para esas campañitas de descrédito contra personas que sencillamente no pueden más, esas personas están financiadas. Porque si usted recibe una nómina por hablar en el televisor, usted está financiado. Puede que sean sus ideas, pero está recibiendo un financiamiento. Entonces la próxima vez tengan más delicadeza con eso. Cuidado con lo que se dice. Entonces yo, además de tener que recibir todos esos palos que he recibido, que mi familia haya tenido que aguantar esa casi desvergüenza que nos quisieron hacer pasar, hoy me quieren incriminar porque no tengo ninguna mancha en el expediente. Ninguna, ni podría. Ni tus padres. Ni podría, porque somos personas decentes. Personas decentes, personas que dejamos de creer. Y no creemos en ustedes, lo decimos abiertamente. Yo no creo. No creo en la administración de mi país, ni podría, ni podría, porque cuando usted una vez, una con una es suficiente, se levanta y dice algo y después actúa de otra manera, si usted dice azul y actúa rojo, ya usted perdió la credibilidad conmigo. Aún así, creo que este pueblo les ha dado chance de demostrar lo contrario. De demostrarlo. Y no voy a permitir que nadie me hable a día de hoy de la salud y la educación. Porque yo sé que va a haber personas que van a salir entonces ahora a ver cómo lo disimulo. Espérate, déjame pensar. Ah, sí, sí. Vamos a taparlos con los logros históricos obtenidos. Educación. La educación en Cuba es precaria. El nivel de vulgaridad que hemos alcanzado motivado por nuestro descontento da pena. Somos personas que damos penas, reconocidos por la vulgaridad, vulgaridad porque estamos hasta los límites. Todos sabemos cómo estamos viviendo a día de hoy. Nadie ha creído ese discurso del huracán que pasó y tumbó. Nadie. Y a lo mejor es verdad. Pero nadie lo podría creer. Nadie. ¿Por qué? Porque cuando un día nada más mientes, ya nunca más es igual. Y como de costumbre, sé que esto que estoy haciendo es para inmolarme. Sé que esto que estoy haciendo hoy ya va a inmolarme. Pero aún así,
No podía quedármelo callado. Dije que iba a denunciar en el momento adecuado cuando tocara denunciar. Y hoy tocaba denunciar. Tocaba denunciar que no les parece suficiente los miles de pesos que les sigo pagando. Que sigo sin gas. Sigo sin gas. Sigo sin verme beneficiada de los logros del socialismo. Porque se supone que la base de mi sistema es que los bienes materiales iban a estar en manos de todos, no de algunos. Ahí consiste, para que esos revolucionarios socialistas que les gustan las campañitas en las redes, se recuerde que quienes están violando los principios que enarbolan no somos nosotros que nos quejamos, son ustedes que no los ponen en práctica. Son ustedes, aún así, vinieron hoy a querer explotarme y a querer humillarme, porque lo que querían era humillarme. Y yo sé que después de esto van a empezar los inventos y las creatividades. Sigo en mi casa, el que quiera que venga, aquí lo recibo con amor, aquí lo recibo con muchísimo gusto, lo recibo sin corriente. Bueno, ahora sí, me la pusieron a las 8, ahorita me la quitan. Lo recibo como siempre, a cualquiera, para hablar de lo que sea, para discutir lo que sea, pero ojo, ya no creo, y les voy a decir, hay muchos que no creen, y no creen por culpa de ustedes. Ustedes son los que le quitaron la credibilidad a este pueblo, la confianza. Yo no confío, yo no confío. Cualquier ley en la que ustedes hagan hincapié, para mí es de dudosa procedencia, porque yo me he visto afectada directamente de las medidas y las leyes, directamente afectada. No voy a olvidar, no se me ha olvidado, nada de lo que me ha pasado se me ha olvidado. Por cierto, que les voy a decir por qué quieren incriminarme, para que antes de que ellos empiecen a hablar, yo hablar primero. Fui beneficiada de un programa de estudios para España. Programa para el que tuve que examinarme. Antes tuve que examinarme, y fue antes de esta directa, fue el día 26 de abril. Antes y lo de puedo primera, demostrar todo. Antes de la primera. El día 26 de abril. Para que nadie diga que te vas del país porque estás voy. Huyendo. El día 26 de abril me examinaron para una universidad española de renombre, Universidad de Salamanca, para un programa de traducción y mediación intercultural. Y aunque pensé que no me iban a elegir, porque no soy nada especial ni de más allá, aún así logré que me eligieran. Y esas personas que han dicho que me fui, no me he ido. Pero sí me gustaría poder ir a cursar mis estudios de 10 meses en Salamanca, porque cualquier profesional ambicioso, cualquiera, desea no solo lo mejor para sí, sino también lo mejor para su familia, incluso lo mejor para su nación. Y cualquier conocimiento que pueda hacer que sea mejor profesional, claro que lo ambiciono para mí, lo deseo para mí. Y por supuesto, mis antecedentes penales están en blanco, están limpios, porque no soy una delincuente, nunca lo he sido. ¿Y qué casualidad hoy? Y casualmente, en el marco en el que me mandan las credenciales para solicitar la cita de la entrevista en el consulado, aparece esta situación. Esta situación atípica, en la que pagando miles de pesos, aún así no me era suficiente y quería robarle la luz a mi vecina. Mi vecina, que es una persona amiga, decente, mi amiga, que la admiro, que la respeto. Que con quien cuenta con nosotros siempre. Entonces, por estas mismas cosas yo dejé de creer. Por estas cosas sórdidas, porque son procesos sórdidos. La única persona a la que los inspectores, después de haber hecho una denuncia pública por 58 núcleos que no teníamos gas y teníamos que cocinar con corriente, vinieron a realizarle la carga física del hogar fue a mí. En aquel entonces hubo quien me dijo que era la gente de la seguridad. Y yo no lo quise creer, es más, no lo quise creer, no. No quise especular, porque no me gustan las especulaciones, me gusta hablar con fundamento. Y hoy estoy diciendo que no lo dudo, ni podría dudarlo. ¿Cómo lo voy a dudar? Si hoy, miren lo que me está pasando. Sí voy a denunciar. Lo que me pase lo voy a denunciar, lo voy a decir. Y saben que no cuentan con mi confianza ni con mi credibilidad. No creo, ni voy a volver a creer. Y no le digo a los demás cómo pensar. Cada quien que piense lo que quiere. Pero los hechos hablan por sí solos. Llevamos más de un año, les recuerdo, que llevamos más de un año soportando la situación precaria del sistema eléctrico nacional. Y ahora pasó un viento y la terminó de tumbar. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que ahora nuestros niños van a pasar hambre!
van a pasar calor, que los mosquitos se los van a comer vivos, que todos vamos a tener dengue. A mí el dengue me puso en una terapia, a mi hija en medio también. La mandó para un hospital. Y hoy todavía estoy en una cama. Hoy todavía estoy, pero incluso en una cama. Usted puede decir la verdad. Diga la verdad. Díganla. Sí necesitamos ayuda. Sí necesitamos ayuda. El camino no lo conocemos todavía. Por lo menos no nos están hablando claro. Porque si estamos poniendo en los hombros de los emigrados el sistema económico del país, es porque todavía no tenemos idea de cómo vamos a producir y cómo vamos a generar y cómo vamos a ingresar. No sabemos. Nos están diciendo ellos que necesitan la divisa de los que se van para poder mantener a los que se quedan. Así que piensen, piensen. Yo cada día pienso más. Pienso en cómo estamos yendo hacia atrás. Pienso en todos los servicios que están precarios. Educación, salud. Educación precaria. Donde mi hija de mayor da clases es una barbacoa. Eso es un bohío. Tengo miedo que salga al patio de la escuela. Porque los bloques del techo se le van a caer arriba. Cualquier día va a amanecer un niño muerto. Porque está en estados constructivos precarios. Y todos sabemos cómo está educación. Todos sabemos que tuvimos que imprimir este año los libros para que los niños pudieran ir a la escuela. Porque educación no tenía libro para los niños. Los que fueron hoy a preescolar fueron con cuadernos que imprimieron los padres obtenidos del sitio del Ministerio de Educación. Cuando se supone que la educación y la salud en Cuba son gratuitos. No lo son. Servicio público. Y hoy me pregunto. ¿Cómo con estos apagones los niños van a ir a la escuela? Me pregunto qué va a pasar con nuestros efectos eléctricos. Tengo terror de que el frío me los rompan. Porque me quitan y me ponen la luz. Y todos sabemos por qué nos quitan y nos ponen la luz. Sabemos que necesitan garantizar una zona apagando otra. Me pregunto además qué estarán diciendo los orientales y todas las personas de provincia. Ya resolvieron. Que estaban contentos, esas personas que estuvieron contentas por los apagones solidarios de La Habana. Me pregunto, ¿resolviste tu problema? Hoy que La Habana está apagada, ¿lo resolviste? ¿Te diste cuenta que el problema no es entre nosotros? Ya te diste cuenta, ¿verdad? Ya abriste los ojos, reaccionaste. Esa señora de Camagüey que salió indignada porque estaba operada, la pobre, y estaba completamente apagada, y quería que apagaran La Habana. La Habana está apagada. Pero no está apagada de hoy, hace rato que la vienen apagando. De hecho, sepan de las provincias que hay ministerios, edificios públicos, oficinas de trámites, que las colas son indignantes, son kilométricas, porque tienen que cerrar y apagar todo en aras de poder beneficiar un poco a la población, al sector residencial, un poco. Entonces, lo digo abiertamente, no les creo. Perdieron mi confianza. Cuando el 13 de junio fue que yo me senté a hacer la última directa. El 11 de junio, que me citaron en el gobierno del Cerro. Ese día sentada aquí, yo fui justa. Justa. Yo fui justa. No dije nada, ni amplié la verdad, ni fui respetuosa. Dije en todo momento cómo se me había tratado. Fui sincera, cosa que muchos de ustedes no conocen. Ustedes eso no lo conocen. Yo fui sincera, yo fui respetuosa, pero desde ese día no, desde mucho antes estaban perdiendo mi confianza, pero ya hoy mi credibilidad es cero, porque esto es sórdido. Esto que están intentando es sórdido. No le quito ni le cojo nada a nadie, no lo necesito. No me hace falta. No me hace falta, lo veo mal, lo veo muy mal. Entonces, yo no tengo problema en pagarle a mi vecina la luz. Pero aquí no quiero a más ningún inspector en la puerta de mi casa, porque cualquiera que se pare en la puerta de mi casa... No confío. Ya no confío en nadie, en ninguno de ustedes confío. Así que no vengan a darme más satisfacción, que yo no quiero escuchar lenguajes vacíos. Y pero consignas que no hechos, conducen a nada. Quiero hechos. Que los vean. De hecho, toda Cuba quiere hechos. Ya nos cansamos de la verborrea, de la grandielocuencia, del confía.
De no te vamos a desamparar. Yo estoy desamparada. Hay cubanas desamparadas. Hay mujeres con niños desamparadas. Yo no soy la peor. Yo tengo una familia que es un ejército. Unida. En pro de que nuestros niños no pasen hambre. Los míos. Los de mi casa. Dejamos de comer para... Los de mi casa. Si tenemos que dejar de comer, lo vamos a hacer. Pero ojo. Ojo. ¿Dónde están las responsabilidades del Estado con la infancia? Yo quiero saber dónde está la UNICEF. ¿Y dónde está toda la negligencia? Yo quiero que la UNICEF, que radica en Cuba, diga cómo está la situación con el desayuno de los niños, con la alimentación de los niños, con la salud de los niños. Yo quiero respuestas. Yo quiero respuestas, yo no quiero lenguajes vacíos. Yo no quiero discursos triunfalistas, grandilocuentes, que no me creo. Que no me creo. Entonces, con toda mi indignación, me voy a volver a acostar. Sabiendo que esto otra vez me pone en el ojo del huracán. Para variar. Pero está bien. Está bien. El hígado se me va a reventar. O tengo hepatitis. De todas las molestias que cojo casi de forma diaria. Y aún así, está bien. Porque me desahogué. Dije lo que tenía en mi corazón. No voy a hacer show. No me gusta estar todos los días en esto, en lo mismo. Pero tampoco quiero nadie en mi casa. A menos que vengan a llevarme detenida por pensar, ojo. No, por defenderme. Ojo, en Cuba, ya no se trata de que pienses diferente. Se trata de que pienses. Si piensas, tú molestas. Y no voy a renunciar a pensar. El poquito de ácido fólico que me queda para alimentar mis neuronas, lo voy a utilizar en pensar. En pensar una y otra vez, no en mí. En pensar en todos los que estamos mal. Quiero pensar. Sí, quiero cuestionarme cosas, quiero cuestionarles cosas. Quiero analizarlas, quiero a profundidad pensar. Pensar. Los dejo. Les agradezco que me hayan acompañado este tiempo que estuve conversando con ustedes. Si me pasara algo, como de costumbre lo digo, se los digo. Los que son mis amigos y están siguiendo esta directa. Y no están en Cuba, ojo. Y no están en Cuba. Y pueden hacer algo con la gente en Cuba, háganlo. Porque las personas ahora mismo se les está echando a perder toda su comida. Toda. Porque llevan días oscuros. Si pueden mandar un medicamento, mándenlo. Manden repelente para mosquitos. Porque todos sabemos que tampoco están fumigando. Realmente. Si eso no es desamparo, yo no sé qué lo será. Por favor, ayuden. Háblale a la policía. Ayuden. Háblale a la policía y al ejército. Y no voy a hablar... Mi mamá está hablando de las cosas que son desagradables. Yo me limito a creer. Yo quiero creer en los valores humanos. Así mismo. Yo quiero confiar. Lo único, lo último que me queda por confiar en este país es en los sentimientos de las personas. Sí. Sin importar cuál sea tu centro de trabajo, nadie de los que hoy están indignados, defraudados y decepcionados está en contra tuya. Te lo están haciendo creer. Incluso la policía. Yo hoy no tengo nada en contra de la... Nada. Nada. Yo puedo llegar a sentir molestia, decepción, rencor contra alguien que a título personal me haya hecho algo. Esa persona y yo. Pero confío en los valores humanos. Confío que si hoy ocupas un cargo público y eres de pueblo de verdad, quiero confiar en que el dolor del pueblo te va a llegar al alma, en que te vas a sentir parte de él y no lo vas a recriminar. No lo recrimines. No le des golpes. No lo golpees. No lo maltrates, ni siquiera verbalmente. Respétalo. Porque son personas que están pasando lo mismo. Todos, ojo, todos estamos pasando lo mismo. Antes de meterte en el circo, antes de participar en el circo público que les gusta hacer, ese show que les gusta hacer, piensa cómo estás viviendo tú. Incluso si eres un beneficiado, busca en tu corazón y siente empatía. Porque sabes que bien no estamos. Bien, no estamos. No estamos avanzando. Bueno, a menos que las leyes de movimiento hayan cambiado y entonces el avance sea en retroceso. Puede ser.
Puede ser. Por favor, todos, los que están afuera, ayuden a los que están adentro. Necesitamos, la verdad es que necesitamos ayuda, mucha. No, pero sobre todo necesitamos ayuda para, miren, abrir los ojos. Y esto hay que resolver. Abrir los ojos. Porque no me la voy a aceptar. Eiliana, antes de despedirme, un saludo especial para ti, presidenta del gobierno del Cerro. Que tomaste el acuerdo. Que ahí sentada tomaste el acuerdo y tres veces me dijiste que yo no había tocado tu puerta. Cosa que creo todavía innecesaria. Rolando ha ido varias veces. Mi papá ha ido varias veces a verte. ¿Y no te ha visto? Estaba de vacaciones. Casualmente. No te ha visto. Mira lo que me quieren hacer. Sigo pagando los miles. Sigo sin gas. Y además, ahora quieren demostrar que también robas luz. Que también robo luz. Y no soy una ladrona. No lo soy. No me van a incriminar en un delito común. No soy una ladrona. No les robo nada a nadie. Soy una persona con dignidad. Con respeto. Me respeto a mí y respeto a los demás. Un besito. Gracias, compañero.